Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, primero yo creo que debemos centrar el debate. Estamos hablando sobre la idoneidad de una subvención que se ha concedido a REAS para ver si se difunde lo que se ha denominado la economía social. Por lo tanto, yo tocaría tres palos. Primero, si queremos o no queremos fomentar la economía social, cuestión que parece bastante evidente de que sí queremos fomentarlo. En segundo lugar, el grado de idoneidad que tiene la asociación REAS pues para acoger y llevar a cabo acciones en defensa de la economía social. Y en tercer lugar, pues evaluar el instrumento, una subvención directa que hemos concedido pues a una entidad pues privada de carácter asociativo pues para llevar a cabo una serie de gastos. Pues bien, entrando dentro de la primera parte, la economía social pues parece que es innegable que debemos defenderlo. El mercado falla, el mercado maximiza el beneficio y, por tanto, es necesario corregirlo en determinados casos para priorizar otros aspectos, aspectos medioambientales, aspectos a nivel social, a nivel personal, a nivel de discriminaciones que se producen en los mercados, en el mercado laboral, etcétera. Por lo tanto, parece que la economía solidaria y social es la única respuesta para coger y frenar la creciente deshumanización de la economía, el deterioro del medio ambiente, que también incorpora o tiene como consecuencia la pérdida de la calidad de vida de las personas, y también la falta de valores éticos que produce una degradación creciente en la cultura y también en la educación. Las consecuencias, pues, que se genera exclusión social en muchos casos, el paro, el empleo precario, el incremento de la pobreza, en definitiva, el incremento de las desigualdades. Por lo tanto, pues debemos coger, introducir y desarrollar los valores propios de la economía social e incorporar principios como los de equidad, principio de respeto a todo el trabajo, remunerado y no remunerado, principios de evitar la discriminación de las mujeres, los principios de sostenibilidad ambiental, principios de cooperación para generar un output, y aquí están las sociedades en las cuales los trabajadores tienen capacidad de decisión, como las cooperativas o las sociedades anónimas laborales, principios de que no solamente el fin lucrativo es lo que debe prevalecer, sino que se deben incorporar otros fines que no sean el mero lucro. Principio, en definitiva, de compromiso con el entorno, entendido el entorno, no solamente el medio ambiente, sino también el entorno territorial. Por lo tanto, parece evidente que debemos defender la economía solidaria y más por las cifras que están moviendo, que ya lo han comentado varios de los intervinientes previamente, pues que el empleo que proporciona la Unión Europea, 14 millones de personas, y que en España, pues es cierto, ha generado 190.000 empleos, pero empleos en que el 80% de ellos son empleos fijos y a jornada completa, lo cual es especialmente interesante porque es empleo estable. Por otra parte, el Parlamento Europeo lo ha apoyado a través de una resolución del año 2015, una resolución reciente, en la cual pues ha favorecido y ha animado al emprendimiento social y la innovación social como clave para la lucha por el desempleo. Por tanto, es evidente que sí que debemos realizar una defensa de la economía social llamada. La idoneidad del REAS sería el segundo punto. Pues, por una parte, si acudimos a la web del REAS, es una red de redes de economía alternativa, la definen ellos, y social, compuesta por casi 500 entidades, agrupadas en redes, que son redes también de carácter regional, y también otras que ya son de carácter sectorial. Agrupa más de casi 150 entidades, la mayor parte de ellas cooperativas de trabajo asociados, y viene desarrollando pues fines tales como promover campañas que permitan conocer la sociedad de la economía solidaria, desarrollar el mercado social en el ámbito de Madrid, en nuestro ámbito, promover el balance social como sistema de auditoría integral de las empresas, es decir, realizar una auditoría de las empresas madrileñas, apoyar y asesorar la creación de nuevas iniciativas de economía solar, de economía solidaria, y apoyar el desarrollo de instrumentos financieros éticos y alternativos. Con lo cual, pues, desde un punto de vista objetivo, pues, evidentemente, la acción de el REAS sí que favorece la economía social. En cuanto al instrumento elegido, pues ha sido una subvención directa, la hemos elegido, ¿no? Pero no obstante, ello no quiere decir que puedan gastar en lo que quieran. En el convenio que rige la subvención directa se le han hecho una determinación de los gastos y aquí
Se ha hablado ya de esos gastos, que tienen dos líneas. Por una parte, promoción y desarrollo de la economía social y solidaria en toda la ciudad de Madrid, y luego dos proyectos pilotos, uno el de Villaverde, que se ha hablado, y otro en Centro. Bien, pues la verdad es que pudiera parecer que son poco ambiciosos, y tal vez deberíamos ser más ambiciosos. Pero debemos ver que estamos sembrando, que lo que pretendremos crear con este tipo de proyectos son efectos inducidos que a la larga fomenten pues, una mayor riqueza de la economía y no basada solamente en el beneficio, sino en aspectos sociales. Por tanto, cuando hacemos un seminario y hablamos pues, de cuestiones medioambientales o de la dificultad del acceso al mercado laboral y del trato discriminatorio de las mujeres, verdaderamente no se queda ahí, sino que se queda en una conciencia colectiva que luego va a generar unos beneficios, unos réditos que las contabilidades mercantiles no recogen, pero que una contabilidad social sí que debe recoger. Por otra parte, el instrumento nos parece apropiado en la medida de que no solamente se da un dinero per se, sino que se establecen cautelas a la hora de ver cómo se realiza este gasto. El propio convenio establece que si se subcontratara con empresas o entidades vinculadas, sería necesario el acuerdo del ayuntamiento para hacer esa contratación. También, si se realiza una actividad concertada con terceros que supera el 20% del importe de la subvención, se verá autorizado nuevamente por el ayuntamiento. Finalmente, inclusive, cuando estamos hablando de un contrato que puedan realizar estas entidades para disponer de esta subvención y supere los importes de los contratos menores, pues también se deberán realizar determinadas cautelas, como les debemos exigir que haya tres ofertas. ¿Y esto se comprueba? Sí, se va a comprobar por la intervención y se va a comprobar por una comisión de seguimiento. Y si no cumplen o gastan mal, no habrá dinero. Por lo tanto, no nos parece tampoco mal el instrumento escogido. Por lo tanto, estamos hablando de que debemos fomentar la economía social, ¿vale? Es positivo, lo consideramos positivo. Carreras es una entidad que fomenta la economía social, también lo valoramos de forma positiva. Y, por otra parte, el instrumento escogido nos parece un instrumento totalmente legal, con lo cual estamos de acuerdo con la iniciativa. No obstante, podemos ponerle alguna pega, ¿no? Alguna cuestión que debemos mejorar. Por una parte, nos preocupa de que en la página web de la propia entidad se haga alarde de que los que están detrás de REAS pues, estén detrás del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, pues, parece evidente, ¿no?, de que las personas que están dentro de las asociaciones pues, estarán sean personas que son también militantes. Pero por aquello de que la mujer de César no solo debe ser honrada, sino parecerlo, pensamos que, por supuesto que hay que hacer este gasto, pero que deberíamos ser más comedidos a la hora de hacer determinadas exhibiciones de nuestras filiaciones políticas y pedir a nuestras asociaciones que no lo hicieran. Por otra parte, en cuanto a estas iniciativas, echamos de menos que haya infraestructuras vacías o infrautilizadas dentro del ayuntamiento, pues como determinada, como por ejemplo la nave, en que tendríamos que coger y potenciarlas también dentro de un ámbito más global que sería un plan territorial, un plan estratégico de la economía social. En ese sentido, hemos solicitado, y me agrada de que el delegado nos haya hablado de que lo va a presentar en octubre, que es necesario un plan estratégico global para coordinar todas las actuaciones y todos los ejes de la economía social de Madrid. Y también, ¿por qué no?, que partir de un libro blanco en que recoja el estado de la situación y lo analice. De hecho, los socialistas ya lamentamos de que el anterior Ejecutivo pues, no convocara a los consejos territoriales y así lo hicimos saber en el año 2012, así lo hicimos saber en el año 2015, en el año 2016 y por fin agradecemos de que se haya ya convocado nuevamente, después de hace varios años, el Consejo de Política Social. Eso sí, echamos en falta que entre los expertos que no haya ninguna mujer, por ejemplo, o también echamos en falta también de que en las nuevas fórmulas de economía que no se incorporara a los autónomos, que son una fuerza importante también para la economía. Pero no obstante, y ya para concluir, consideramos que el gasto es necesario. Es un gasto que el Partido Socialista siempre ha considerado necesario porque consideramos la economía social que está dentro de nuestro ADN, del ADN del Partido Socialista, y
Antes que esto, deberíamos ser más ambiciosos en cuanto al gasto. Y que este tipo de subvenciones directas, como el que se ha dado a REAS, también se dé a otras asociaciones importantes, como puede ser la Asociación Asalma, que también realizan importantes acciones en la economía social en el sector. Muchas gracias. Gracias.